la máquina destructora. ¿Ya estás grabando? ¿Ya estás grabando? ¿Ya estás grabando? ¿Ya estás ya estás grabando? Una historia. Una trayectoria. Sonido Simbolé. Siempre criticado por tener la cabina llena de personas. Personas fieles a una máquina. Y que hoy en día pone el nombre de Ciudad Neza en alto. Que siempre es recibido con cariño donde quiera que se pare. Sonido Simone. Con un estilo y carisma inigualable. El de Magín Linares. Todo el estilo de la familia Linares. El estilo que no cambiamos por nada. Cumbia, cumbia. Caracterizado por hacer bailar a su público al estilo Simbolero. Sonido Simbolero. Combinando los mejores ritmos musicales con el sabor de las guitarras. Acordeones, güiros y tambores. Disfruta y vive la experiencia de escuchar a Sonido Siboney. Sonido Siboney. Así es como hacemos los éxitos en esta cabina. Sonido Siboney. La máquina destructora. Sonido Siboney. Soy Simbolero de corazón. Y como dice Don Mario, échame la mano, Magín. Y sigamos juntos escribiendo un capítulo más de la máquina destructora. Sonido Siboney. Sonido Siboney, de la familia Linares. Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. And I'm gonna take you on a... Ya estamos de regreso, jóvenes, vamos a reiniciar. Después de haber gozado con mi compañero sin alcohol, Jorge, el berraco, chico padre, ¿verdad? Estamos estrenando de este lado a mi compadre el berraco para que se venga a convivir. Allá llegó mi compadre Ricardo Escorpión. Le estábamos esperando desde ayer, pero pues vino el día de hoy. Le mandamos un saludo a Escorpión, mi compadre, como lo quiero. Acompañado de sus fieles escuderos que nos acompañan, un saludo para todos los muchachos de Ricardo Escorpión, para Jackie el Chino el Güero, de Valde del Rapao, y bueno, pues por acá nos acompaña mi compañero Rapao, para Francis Cosme, hasta La Chichulca, de Valde de Mario Nava, otra vez. ¿Ya estás grabando? Ya estás grabando ya.
¿Cómo te quiere la gente, Mariana? Hay una melodía que le vamos a dedicar y a mandar para mi compadre, el famosísimo Obler, que anda con toda la actitud, disfrutando su torrecito, viéndole la nalga a su novia, algo bien chingón. Vamos a tocar un tema de volada porque el tiempo lo tenemos que aprovechar. Quiero poner este tema para la familia Vargas, para mi Junior Noé, de los más fanáticos del Siboney. Le mandamos este gran saludote. Y vamos a arrancar con algo bonito, jóvenes. Algo que le vamos a mandar a todas las chicas y a todos los caballeros que están haciendo presencia. Ya que estamos en el compacto número 2 y el disco 1, lo estamos casi regalando. Ya queda bien poquito. Así que bueno, vámonos con este tema para iniciar este bloque parte 2 del programa musical para los mejores lacoyos de Colbert, Lucy, Emi, Regina y el Aflies de mi compadre Alex, de Mención Latina, amigo de Uy, hace muchos años atrás. Vámonos a iniciar con un homenaje a la hermana República del Perú. Te lo dedico a ti, mi niño. Esta no es cualquier versión de Viento. Escucha la diferencia que trae este tema para mi gran seguidor y admirador de un servidor, mi niño Junior Noé, desde que estaba chiquito se me quedaba viendo así. Para Oller y Scopler, donde se cayó la... Y la chica 10-10, que rana, los pinos de Toto. La señora Susy Benítez. El Cibataxi y el Ciboney, no hombre, carajo. Ya se le deben de poner sonido. Cibataxi, ya son bien famosos. Qué bonito, qué chingón que están bien famosos estos muchachos. Mis seguidores de antaño. Vamos a continuar adelante, jóvenes, en esta noche, donde nos hemos estado viendo a toda la banda bien feliz, bien contenta. Ya hace falta un baile con audio, va, compadre, ya hace falta ver al pinche narizón que trae mi compadre, ya. Y toda la banda que viene desde ese San Lorenzo de Soco, a ver a los bailes sonideros, les gusta que se oiga el grave, las luces, el humo, al Pablito Miz con su bandera cibonera. Ah, no es bandera, en la playera. Ya no ve, si te pudiera mentir, para nuestra amiga Fanny Ríos, de la colonia Guerrero. Así está bonita esa, si te pudiera mentir. Échame la mano. Gracias por todo, para tu hija Magdiel. Esto es tu logro, dedicado especialmente para Magdiel hasta Tepic, Nayarit. Nos están viendo en las redes sociales y bueno, pues un saludo muy especial a la gente que nos sigue en la transmisión que estamos haciendo con mucho cariño para ellos. Ahora vamos a tocar un tema ecuatoriano del sur de lo que es Perú. Nos trasladamos a Ecuador. Vamos a recordar una de las cumbias que la bautizamos o la bailábamos como la cumbia de los pajaritos. Ay, qué bonitos pajaritos. Tan chiquitos cuando son pajaritos, ya cuando crecen parecen águilas. Para los de Cuanalán a Colman, el rey de los tlacoyos. Llegaron la música ecuatoriana. Llegaron los pajaritos. Qué bonito empieza ese tema, recordando a los pajaritos y mi gordito de los pixels, Marianita, Susy Gargos, Isa Benítez, Giovanni, MC, Hernández de Dononcito. ¿Qué dice? No alcanzo a ver. Para Carlos y Daniela, Norma, Clemente, no los dejaron venir. Sonido Ciboney, es muy buen rollo. Esas patas, pinche nava. Porque no eres un nava normal. Pero que salga Cibotaxi, si no, no. Para los bombones de Guajimalpa.
Qué bonitos pajaritos. Para mi canal Ronald. De parte del famosísimo. Sí, ahí está el Ronald. Llegaron las ecuatorianas. Que le pongan la de los bichones, por favor. Bonito celular, cabrón. Hombres de negros y violines. Se llama el Mallín, hombres de negros y violines. Tiene el Mallín para el pechuga, si el Mallín. La banda Simonera. La mano de esta de Chincocua. Para Jackie, de parte de el rapado. Que le quiere un chico ese rapado. Qué chico el Nokia traes, ¿eh? Le cuido sus ciboneras. ¡Ándale, le cuido! Así siéntate, te la pongo. Para mi cama de Marianita. Mira, Marianita. Su gordito de las pizzas. Para yo que la más hermosa de Coptepe. El sonido del gordo de Acolman. Gorda, 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 gorda. Échamela para atrás, va. Ale, ah. Ah. Para el chino de Chometla. La banda Cibolera. La chica Jessy Grillo, el chiquimix. Querés echarle el chino de Chometla. Pero Cibolera. ¿Ya se acabó el humo, cabrón? Esa nena, bosques de Tecama. Para el Lobo y Cairo, la triple S, Santuguero, Samurai, Simonei. Ay, guayas, pa' que lo goce don Efraín Calle. O sea, la mamá. Gente. Vamos a la cámara. Para Yolandita, la bonita Yolandita. Para la familia poderosa. Ah, qué sabrosa poderosa. Arriba mi canal en la una final. Para el pinchaco Junior. Si lo ves de corazón, dale que sabor. Ah, eres tú, Carlos. Ay, es mi gordito de las pizzas. A huevo, compadre. Erika Flores. Ah, que les quiero mucho amor hasta la chiquita la bella. Y tanto Simonero. Simonero. Allá para mi canal en los pavos. La máquina destructora, el Asmao, para Wendy y Dani de Pachuquita. ¡Sa! ¡Tambor! ¡Tambor! ¡Ay, Dios! ¡Allá en el Guayas! ¡Para el Chorecito! ¡Ahí calle y toda su gente! ¡Y el cuero Tandas! ¡No te veo, no! ¡Ahorita, compadre, ahorita! ¡Esa no! En mi canal de Cuero Tandas, la banda del berraco. Sí, Cuero Tandas. También yo quiero hablar contigo para Brenda de Ulises Ramos. San Miguel de Matlán, que en el siglo presente Miguel. Ah, Chiquimix, ay, su Chiquimix. ¿Qué se parece al Chiquimix? Mi chica Yes, Yes. Miren, la que me envía Chiquimix. Arriba. Y el chino de Chometa. La banda Cibolera. Pacho Blanco de Tlaxcala. ¿Eh?
Para producciones Oscar Velázquez, gracias. Ese para el pinche lobo, Simonero. De San Juanico, canal. Arre, papá. Se acompañan los bonitos de Borde del Bubas, Jardines de Morelos. Ahí llama la Maicano, sonido el 5. De corazón de acero. Esta noche para el amigo Bote, Crazy Boys, Santa María Chiconcuá. Para Maicabo la farra y niño Yair, si ya trabaja en Yair, a huevo, a huevo chino, pinche chino de chombe, la, si quieres toca tú, pues además hablas igual de gangoso que yo. Bueno, pues estamos en vivo en el disco número 2, aquí con toda la gente que sigue gozando. Hay muchas peticiones. De ese lado nos piden la del Pino, nos piden la de Como tu amigo, tu amante, Perdóname mi amor. Este es de Juan Gabriel, güey, no chingues. También nos están pidiendo la de la danza peruana, la de cuál, la de los huicholes, la danza del largón. La cumbia para los de Pachuca, una... La monjita que pensaba que la monjita voladora. Ya se parece a Ramón Rojo. Tenemos para los de San Lorenzo de Socos, zoológico, mi compadre de San Lorenzo de Socos. Al Perico y al ingeniero Pedro. Ahí tiene que ser el Nava del 8. Vamos a un tema, jóvenes. Ahorita que estamos complaciendo a todos con la música, poco a poquito vamos a ir dándole. Ah, como chingado, ¿no? Todos mis vecinos de la Panticlán, nuestro ingeniero, acompañado del Simo Edwin, el Gallina, que ya se están poniendo la pila los ingenieros Gallina y el Simo Edwin. Les mandamos un saludo con todo cariño. El fondo que te dije, güey. Déjalo, es nuevo. Vamos a poner este tema para la gente que le gusta la salsa, para mi compadre gordito de las pizzas que quiere la cumbre del Pino. Búscasela porque mi compadre se mochó con unos panes bien sabrosos. Vamos a bailar este tema que nos dice así: como tu amante o tu amigo. Aquí se le hace un chingo de humo y pone la iluminación así: rosa vermellón. Ah, no, rojo vermellón, se ve bien perrón. Para Chayo, gracias a Chayo, se chingaron 17 bocinas. Ya se parece al pinche Natanael. Nada más tienen a ver las nalgas a las muchachas. Vamos a bailar el tema que nos dice: tu amante o tu amigo. ¿Cómo qué? Como tu amante. Padre Alex, tú, la mujer especial.
Valencia. Eso, chingado. Guitarritas que no traen. La guitarra hace la versión en vivo. Esa está trompeta. Ese güey es el perico. De la ruta 35, sí, 35, los mataperros, de la chingada, para el nariz y el ingeniero Pedro, ya se cortó el pelo el ingeniero Pedro, ya se cortó el yagua, ah, sí, cierto, ¿verdad? Saludos para el Charles, los callejeros, para Teresa, mi niña la chiquita 10, mi niña chiquimis, gordito de las Nixas, Marianita, toda la banda simonera que nos acompaña. Niño, siempre viví la vida al 100, la autoridad nunca me pudo detener. Ponte acá, ingeniero, nadie te ve ya. Seguro de mí. Para Vitalis de Montepec, para mi canal Keisha Aguilén, una gran disculpa a la gente de Tepito que nos estaban preguntando si íbamos a llegar a Tepito. Teníamos la intención, pero bueno, hoy nos tocó la segunda dosis de la vacuna y bueno, pues tuvimos que ir a vacunarnos porque la verdad sí está cabrón. Y por eso no estamos ni chupando ni nada, nos estamos portando chingón. Para Tavis, que saluda a Julius Noé. Ah, chica. Saludos para Mar Luna, muchas gracias, Mar. Para Chayo, de parte de él mismo. A huevo, Chayo, si no nadie te va a saludar. Vamos a tocar ese tema para seguir bailando. Antes vamos a regresar a ese fondo. Soy el perrón. Es fondo, es fondo. Desde niño siempre viví la vida al 100. Y es nuevo, apenas me lo trajeron. Tener a mí, yo soy. Y no lo bajamos de internet como otros que los bajan de internet. No, esos son especiales y la banda rock and rollera. Vamos a continuar. Qué bonitos son esos temas que tuvimos la fortuna
de darlos a conocer ya hace algunos años, y bueno, pues ahora ya son clásicos de la música sonidera. Que si nos puedes grabar, porque la gente quiere ver cómo chupa el señor Arturo, échame la mano, por favor. ¿Como quién? ¡Como yo! Ya quisiste. Los hermanos de mi compadre el Flaco, de Dimensión Latina, de los maestros del Siboné, porque bueno, hace muchos años él ya estaba como Dimensión Latina, cuando el Siboné apenas estaba con ganas. Don Mario, que ya se fue a dormir, que ya está cansado. Gracias al Flaco y sus hermanos, le mandamos un saludo desde aquí hasta donde quiera que nos escuche, con cariño. Bueno, se acompaña mi compadre Julius Noel. Mi niño, Julius, mi compadre Noble, que pinche de cuero, sobre, estaba bien chavito. Allá en el Poste 5, tenía un chingo de pelo y mi compadre andaba con Toño Moño. Nos están pidiendo la del corazón de acero. A ver si la pueden poner, por favor, la del corazón de acero, el señor Mario. Deja que Chayo se quede ahí, no lo muevas, no lo muevas de ahí a Chayo. Chinga. Vamos a complacer a la banda con sus temas. Ya vamos a, pues poco a poquito, ir dándole pues sus temas de complacencia. Hay temas especiales. Tenemos de aquí hasta más a las 3:15, 3:30, más o menos. Ahí también cómo está el show. Te la voy a dedicar a Miyagi, la dinastía Sánchez, amigo del Cinco, Chiquimix, mi niña, la chica Yes, para el Chino de Chometla, mi compadre el Chino, ya hace muchos años, Simonero. Vamos a escuchar este tema que nos dice así: salsa. Se llama Corazón de Acero y se la vamos a dedicar para mi compadre Manuel Galindo, del sonido Mangazo. Ah, chicas, ¿sí se llama? Qué bonito nombre, sonido Mangazo, que vino con su ratona y la quiere mucho. Vamos a bailar. Ya ponte la del Pino para mi compadre, el querido de las pizzas, que se moche con las pizzas. Guillo Sarante para bailar. Vámonos. El tema se llama Corazón de Acero.
Rolas. Qué bonita canción, muñeco. De Rolas, che vieja, toda flaca, ya no se vaya. Si la llena como alguien, no anda con el pinche narizón, matagatos, perros y todo lo que se la atraviese. Che, marido, hijo de vida. Marín, no, les un saludo para el bueno Mix de Milpalta, para mi comadre Olis de San Andrés. Ochenta que el 15 es el miércoles y vamos a estar dando el grito allá en la ciudad de Puebla, en Ciudad Neza y en Iztapalapa, para que se conecten en las transmisiones que vamos a tener. Próximo martes vamos a invitarnos a Chinconcuá, vamos a estar con mi gran amigo del sonido Ilusión Latina, acompañado del Maracaná. Ahí nos escuchamos el martes. Simoney, Ilusión Latina, el Maracaná, completamente confirmado. Lleguen temprano porque acaba temprano, como a la 1 de la mañana. Bueno, me dijeron que llegara temprano. Para sonido Fumble, gracias a la organización de mi compadre Fumble, que quiere la de los elefantes. Ya te la vamos a buscar. Vámonos con un tema de complacencia del señor Claudio Morán. Que cante el señor Claudio. Se vaya al infierno al final. Dice la canción. Esta es una canción para los de Chinconcuá y los hombres de negro, mi compadre, buenos violines. ¿Cómo les encanta este tema de Claudio Morán? Vete al infierno al final, de corazón. Zacateco, Tlaxcala. Una canción. Ahí había la Vanessa. Estando buscando, Vanessa. ¿Dónde andas? De que ya se perdió Vanessa. Pero ya la vi, gracias a mi niña Vanessa, que está presente. Producciones, Oscar Velázquez, gracias a todos ellos por esta invitación para el Charro. Y los callejeros de Chipping, sonido Clarion. Y el Erizo para el Pacorro de Chicago, Illinois, sonido Clarion. Ya, un saludo bien especial, un poquito más movida. Vamos a continuar adelante con el programa. Estamos grabando el disco 2. Recuerden que estos compactos los estamos regalando en 10 pesos únicamente, para comprarle a nuestro ingeniero un pinche jabón, ya, y un jabón sote, para que chingonamente se relaje el Chavo del Ocho. Chavito, ¿cuántas bocinas desmadró el Chavito del Ocho? Pero eso sí, pizzas y su bizcocho. Ay, pinche gordito de las pizzas, andas con todo. Escuchar este tema que se llama El Pino, dedicado al perico, a ¿cómo se llama el otro? El perico, el tucán, el gallo, la gallina, el gangoso, bueno, esa parte. Vamos a ver el tema que se llama así, se llama El Pino. Para Marianita.
664, número ganador, 664, me subí para vivir.
Hola, mis amigos, vamos a recordarle que vamos a tener la venta de compactos. La gente que no quiera adquirir, pues recuerde que únicamente vamos a pagar 10 pesos y ya nomás nos quedan como 10 discos. Así que bueno, aprovecho lo que se están acabando los de 10, parece 15. Salud para el ingeniero, ¿cómo se llama el ingeniero? Gustavo Silva, de Comercial Pabli. De parte de su hermano, mi compadre el Flaco. Que no sé por qué dicen el Flaco a la Dimensión Latina, está bien gordo. Ponte la guatecumbia guatemalteca para mi compadre, por favor. El Chiquimix, ¿ya? Adicto y aferrado al Siboney. Desde chiquito, el Chiquimix, ya tenía rato que no veíamos a Chiquimix y a su esposa, mi niña Yes, en inglés, taca-taca en japonés. Vamos a volar ese tema de. ¿De qué? Ah, de salsa. Nos pidieron una salsa que se llama, pues no sé ni cómo se llama, pero vamos a verla. Ya se me había olvidado. Nada más porque es mi compadre. Y aparte su compacto a mi compadre, porque nunca se lo apartas, Mario. No importa que te cobre cuando te lleve, pero te lleva. Échame la mano. Ya te los puse ahí. Vamos a bailar. El tema se llama Cada vez, otra vez. Para el perico y el ganso, que dejar el pescuezo. Vamos a retocar este tema cada vez. Ya colgaron otra vez. Para Chayo, allá en ese bonito lugar llamado el Monstar. Qué pinche recuerdo. Cuando era el rey de las taxistas allá en el Monstar. Para mi compadre el Flaco, con todo cariño, mi gran amigo el Flaco, Dimensión Latina, de hace, años atrás. ¡Vamos a mirar!
Ahí está ese tema tan bonito que nos solicitaron los mataperros de San Lorenzo de Sonco, hasta que los perros los ladren. Le hago un saludo en este día del evento 1 y 2 para la gente que quiera llevar sus compactos. Ya casi nos vamos, estamos dándole pues el pilón a la comisión organizadora, el señor Oscar Velázquez. Gracias por la invitación a su Dios Luz Miguel y toda la gente que hizo este elenco musical con mi compadre Barraco. Hemos estado muy contentos por el tiempo, se nos está viniendo encima. Y Mario Nava, nos manden un mensaje. Pon una cumbia peruana, mi compadre. Una rarota. ¿Quién es una rarota? No más son de las fáciles, no chingues. De las rarotas. ¿Quieres una bonita? Una cumbia, una salsa. ¿Qué? Llegó Giovanni de la clave. Ah, no, es el Edwin, perdón. Vamos a bailar, el tema se llama Ojitos Viscos, los del señor ingeniero. Vamos con los tibis, compactos. ¡Sacamos los compactos! Manuel, se me dejaba el doble, chingado. Qué bonito tema. ¿Qué era de la paloma ajena? Regálame paloma ajena para complacer a la banda en esta recta final de nuestro programa. Arlen, que está festejando su cumpleaños. Ya le mandamos un saludote. Bueno, ya estamos poco a poquito despidiéndonos de ustedes. Gracias de antemano a todo el personal que vino a bailar, a gozar de este elenco con mi compadre el Barraco y toda la bandita que estuvo presente. Pon la equivocada, no seas cabrón, para Juan y ver. ¿Cuál es la del equivocado? Que no me acuerdo. A ver si te la puede cantar tantito, la del equivocado, porque no me acuerdo cuál es ese tema.